Hola, ya estoy aquí de nuevo con ustedes y claro, agradeciéndoles de nuevo que estén aquí conmigo acompañándome en este tutorial. Gracias a toda la gente hermosa que siempre me sigue desde el comienzo, se los agradezco mucho y también les agradezco que compartan mis videos y sobre todo que me manden esos hermosos y bonitos mensajes y bendiciones. Se los agradezco mucho y les doy las gracias por estar aquí. Y a todos ustedes que son nuevos por primera vez visitando mi canal, los invito para que lo exploren y van a ver que van a encontrar variedad de tejidos que les van a gustar. Y claro, también los invito para que se suscriban a mi canal, accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos mis nuevos tutoriales. Mi nombre es Patricia Bucian y les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, nuestro tutorial de hoy va a ser, vamos a tejer nuestro Harvest Búho. Este búho tan bonito, miren, lo vamos a tejer bien hermoso para que lo tengamos para este día de Halloween, ¿ok? Entonces les voy a dar a continuación la lista de materiales y miren qué bonito está y qué bonito queda. Ok, bueno, pues voy a darles la lista de materiales. Quédense conmigo y van a ver que les va a encantar. Muy bien, bueno, pues vamos a utilizar estambre de este que es un color café caramelo y es en la medida, en el número 2, que es delgadito, es finito. Así es de que este es en color caramelo del número 2, café caramelo. También vamos a ocupar este que es multicolor. Este es para tejerle sus alitas, para darle diferente color. Este también es en la medida número 2. Él tiene un poco de todo, tiene cafecito, beisecito, blanco, so está así todo mix. Así es de que también ese es el número 2. Eso es si ustedes quieren hacerle las alitas de diferente color para que se vea diferente. Si no, pues pueden usar el mismo color caramelo, ¿ok? Y eso es cuestión de ustedes. Y también vamos a ocupar este, que este es el color, pues el que se usa para esta temporada, que es el color calabaza o pumpkin en inglés. Color pumpkin o color calabaza, pero este sí, este es más grueso, este es del número 4 que es mediano, ¿ok? Este es un poco más gruesecito porque quiero que mi gorro del búho quede más, más grande y más fuerte. Entonces por eso vamos a ocupar este estambre que es del número 4 y con este estambre vamos a ocupar el gancho del número 3.0. Solamente para tejer este que es el gorro y con este mismo vamos a tejer lo que son las alas, ¿ok? Las alitas de nuestro búho con este mismo, estas son las alitas y el gorro. Entonces con este mismo vamos a tejer las alas y para el cuerpo vamos a utilizar el gancho que es del 2.5. ¿Ok? Este es del 2.5 y este está más finito porque el hilo es más finito y el cuerpo pues tiene que ser más compenso, más cerradito. Por eso vamos a usar el gancho 2.5, solamente para tejer el cuerpo. Y pues también vamos a ocupar un poco de relleno para el cuerpo de nuestro búho. Vamos a ocupar dos botones. De preferencia más o menos pues de este tamaño, dice que son de 7.8, son 22 milímetros, ok, del tamaño 22 milímetros o 7.8 pulgadas, o sea milímetros en pulgadas. Así es de que son para los ojitos que van a ser estos. Y para que se vean más dramáticos vamos a ponerle dos ojitos de este que son movibles. Estos también los pueden encontrar en las tiendas, donde sea, de donde venden todo lo de las artesanías, estambres y todo. Y miren, así es como los vamos a poner y se va a ver más real nuestro búho. O sea que ahora vamos a ocupar estos dos botones con dos ojos movibles, ¿ok?
Y también para la nariz vamos a utilizar estos que también los venden así, tienen este piquito, son como los ojos de seguridad. Este piquito va dentro del tejido para que quede más seguro. Así es como van a comprar estos que también los venden ahí en la tienda, ¿ok? En las tiendas, que son naricitos, son de este diseño. Y si acaso no los encontraran, también se la pueden hacer con estambre, como en este que aquí le puse, mire, con estambre le pueden hacer la nariz, solamente haciéndole nuditos y nuditos hasta que les quede grandecita. Son las dos opciones para que, por si no encuentran estos piquitos, pues los pueden hacer ustedes simplemente con estambre café. También vamos a ocupar este hilo que es como tipo de ese con el que uno utiliza para amarrar los pavos y todo eso. Este lo vamos a utilizar para ponerle aquí en nuestros ojos al búho de esta manera. Más o menos, pues este también lo encuentran ahí en las tiendas. Y si no quisieran ponerle de este hilo, también pueden usar de esta misma pajita que vamos a utilizar, que es la que se usa para los harvests. Es como tipo hojitas de tamal. También lo vamos a ocupar un pedacito que también ahí en las tiendas los venden, y esto es para ponerle aquí en su gorrito, en la parte de aquí atrás. Y si quieren, pues también la pueden usar aquí de ojos, nada más la hace más delgadita, miren, así. La pueden utilizar de esta manera aquí por detrás. Así es de que si no quieren comprar este hilo, que es este, pueden utilizar de la misma pajita, nada más que en pedazos más chicos, ¿ok? Ya también eso es a su elección. Y para aquí, para su estomaguito, voy a utilizar este botón, pero ahora lo voy a utilizar en color naranja para que sea más resaltable, porque es el Harvest Búho. Bueno, ¿qué más? Vamos a ocupar un marcador de puntos y nuestras tijeras, y pues eso es todo. También un poquito de silicón para pegarle los ojitos aquí movibles dentro de nuestro botón cuando ya lo tengamos pegado al búho. También aquí le vamos a poner de este silicón frío. O ya sea que si no tienen silicón frío, también pueden usar del otro que es caliente. No importa de cuál, nada más con que sea silicón para pegar. ¿Ok? Y pues eso es todo. Una aguja estambrera para coser las alitas y el gorrito a nuestro búho. Bueno, pues ya dada toda lo que los materiales, ahora sí vamos a comenzar con nuestro tutorial. Bueno, pues vamos a comenzar tejiendo el cuerpo de nuestro búho, y vamos a tomar nuestro gancho que es del 2.5 y nuestro color café caramelo, y vamos a hacer para comenzar un aro mágico, que es así: ponen su dedo, pasan su hilo por aquí encima sin que lo aprieten para que pueda entrar bien el gancho por la parte de aquí abajo. Toman su hebra, la pasan, toman la azada y hacen una cadenita y sacan su dedo, y nos queda así nuestro aro mágico. Vamos a cerrarlo un poquito para que no esté tan grande y no se nos desbarate nuestro aro mágico. Y ahora sí, dentro de este aro mágico vamos a tejer 6 puntos bajos o 6 medios puntos, como lo conozcan. Esta cadenita no cuenta, así es de que vamos a comenzar. Metemos, tomamos la azada, pasamos, tomamos la azada y cerramos. Este es el primer medio punto o punto bajo, como lo conozcan, ¿ok? Metemos, tomamos la azada y hacemos, y ya que tenemos nuestros dos hilos en el gancho, tomamos la azada y cerramos. Y ya tenemos dos medios puntos, y voy a seguir así hasta completar mis 6, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Ya que tenemos nuestros 6 medios puntos, vamos ahora a cerrar, déjenme sacar el estambre, vamos a cerrar nuestro aro, así jalan este hilo que nos quedó, y vamos aquí en el primer punto, vamos a meter, y ahí luego vamos a hacer nuestro primer medio punto de la segunda vuelta.
y lo vamos a marcar, y esto es para ir tejiendo en redondo. Así es de que aquí marcamos nuestro primer medio punto y ya tenemos uno, y en esta vuelta vamos a tejer un aumento en cada punto, lo cual quiere decir que vamos a tejer un medio punto en cada punto. Y voy a cerrar un poco más este aro. Miren, aquí está. Vamos a jalar un poco el aro, el hilo, y ya que quede así bien cerradito, ahora sí, este hilo que nos quedó lo vamos a poner, sirve aquí, lo ponemos para irlo perdiendo al momento de ir tejiendo. Y entonces aquí mismo voy a hacer mi segundo medio punto. Y ya tengo dos medios puntos en el mismo lugar y es el primer aumento. Vamos al siguiente punto y ponemos aquí nuestro hilo para irlo perdiendo. Y hacemos uno y dos medios puntos en el mismo lugar. Y ya llevamos dos aumentos. Y así vamos a seguir hasta darle la vuelta y vamos a terminar con 12 medios puntos. Muy bien, hemos terminado la segunda vuelta con 12 medios puntos. Ahora vamos a quitar nuestro marcador y vamos a tejer en esta tercera vuelta. Vamos a tejer un medio punto, aquí metemos y luego hacemos nuestro medio punto y ponemos nuestro marcador para que no se nos pierda dónde vamos comenzando en cada vuelta. Ponemos nuestro marcador y vamos a tejer, ya que hicimos nuestro primer medio punto, vamos al siguiente punto y vamos a tejer un aumento. Y aquí pues sigo poniendo mi hilo para que perderlo todavía un poco más. Así de que aquí tenemos uno y dos medios puntos en el mismo lugar, en el mismo punto. Y esta es la secuencia que ahora vamos a seguir. Vamos al siguiente punto y vamos a tejer un medio punto. Y vamos aquí al siguiente y hacemos un aumento, uno y dos. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final y tenemos que terminar con 18 medios puntos. Muy bien, ya terminé la vuelta número 3 con 18 medios puntos. Quitamos nuestro marcador y ahora esta vuelta vamos a tejer un medio punto y ponemos nuestro marcador. Y vamos al siguiente punto y tejemos un medio punto también. Y en el que sigue un aumento. Uno y dos. Dos medios puntos en el mismo lugar. Y esta es la secuencia que vamos a seguir ahora. Vamos a tejer un medio punto. Vamos al siguiente y hacemos un medio punto. Y en el que sigue vamos a hacer un aumento. Uno y dos medios puntos. Y así vamos a continuar y esta vuelta número 4 vamos a terminar con 24 puntos. Muy bien, terminamos la vuelta número 4 y ahora la vuelta número 5. Vamos a tejer 3 medios puntos y un aumento. Así es de que ya quité mi marcador, hacemos nuestro primer medio punto. Aquí tenemos uno. Vamos al siguiente y hacemos otro que ya son dos. Y en el que sigue otro y ya van a ser 3 medios puntos. Y ahora sí, en el que sigue un aumento. 1 y 2. De nuevo repetimos 3 medios puntos. 1, vamos al siguiente. 2, vamos al que sigue. 3. Y en el que sigue un aumento. 1 y 2. Y ahora esta es la secuencia que vamos a seguir y vamos a terminar con 30 puntos. Así es de que ya saben, 3 medios puntos y un aumento, 3 medios puntos, un aumento y los veo al terminar. Muy bien, bueno, ya terminé y terminé con esta vuelta que es la número 5 con mis 30 puntos y acabo de quitar mi marcador y ahora en esta vuelta vamos a tejer 4 medios puntos y un aumento. Así es de que aquí está uno, el primero, y pongo mi marcador. Y ahora sí, ya llevo uno, dos, tres y cuatro medios puntos y en el que sigue nuestro aumento, uno y dos. Y esta es la secuencia ahora que vamos a seguir, cuatro medios puntos, un aumento, cuatro medios puntos, un aumento y vamos a terminar con 36 puntos. Muy bien, he terminado ya mi vuelta número 6 y con 36 puntos.
Y ahora la vuelta número 7, pues vamos a aumentar, ahora van a ser 5 medios puntos y un aumento, así de que aquí hacemos el primero, 1, y ponemos nuestro marcador, y vamos a, ya llevo 1, vamos al siguiente, 2, 3, 4, y 5 medios puntos, y en el que sigue nuestro aumento, 1 y 2. Y así es como vamos a seguir ahora esta secuencia, 5 medios puntos, un aumento, 5 medios puntos, un aumento, y vamos a terminar con 42 puntos. Y luego la vuelta número 8, vamos a tejer 6 medios puntos y un aumento, 6 medios puntos y un aumento, y vamos a terminar con 48 puntos, y ahí los veo de nuevo para comenzar la vuelta número 10. Sigamos tejiendo. Muy bien, he terminado mi vuelta número 8, esta es la base ya de del cuerpo de nuestro búho, y terminamos con 48 puntos. Entonces ahora sí, a partir de esta vuelta que va a ser la número 9, vamos a quitar nuestro marcador y toda la vuelta se va a hacer solamente un medio punto en cada punto. Aquí está la vuelta número 9 y vamos a tejer solamente un medio punto en cada punto. Y ahorita los veo. Muy bien, hemos terminado la vuelta número 9 con solamente tejiendo un punto en cada punto y terminamos con los mismos 48 puntos que teníamos desde la vuelta 8, ¿ok? Entonces, a partir ya de esta vuelta, que la siguiente de la vuelta que va a ser la número 10, de la 10 hasta la 23, vamos a tejer solamente un medio punto en cada punto para ya tejer la parte de arriba del cuerpo. Entonces aquí pues ya, aquí ya va a empezar a subir, miren, porque ya hicimos la vuelta esta y aquí ya empieza a ir subiendo hacia arriba para el cuerpo. O sea que ya a partir de aquí, desde la vuelta ya que sigue, que es la 10 hasta la 23, vamos a tejer un punto en cada punto y y vamos a terminar con los mismos 48 puntos y ahorita los veo para seguir con la vuelta número 24, que ya vamos a empezar ahí a hacer disminuciones. Así es de que para que no se confundan y no se pierdan, vaya apuntando las vueltas que van haciendo y así ya no se les va olvidando, ¿ok? Bueno, los veo al terminar la vuelta número 23. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, ya terminé la vuelta número 23 y tengo mis mismos 48 puntos y así es como nos va quedando ya. Entonces vamos a comenzar la vuelta número 24 y aquí ya vamos a comenzar a hacer disminuciones, lo cual quiere decir que vamos a tejer 4 medios puntos. Aquí está 1 y voy a seguir, a ver, espérenme, déjenme, es que no agarré bien, aquí está el primero y ya sabes, seguimos poniendo nuestro marcador para que no se nos pierda. Aquí ya va 1 y luego vamos al siguiente y hacemos el segundo, 2, 3 y 4 medios puntos y ahora nos toca una disminución, así de que va, las disminuciones vamos a ir aquí al siguiente punto y solamente vamos a tomar la hebra que está aquí enfrente de nosotros. Ya ven que cada punto tiene dos hebritas, 1 y 2, entonces solamente vamos a tomar la hebra que está aquí al frente de nosotros, que es esta, miren, aquí está. Entonces ya tejimos nuestros 1, 2, 3, 4 medios puntos y ahora sí vamos aquí al siguiente y solamente tomamos una hebrita y vamos al que sigue y tomamos la otra hebra, tomamos lazada, pasamos y luego ya que tenemos nuestras dos hebras en el gancho, tomamos lazada y cerramos. Y así es como vamos a hacer nuestras disminuciones. Entonces ya saben, tejemos 1, 2, 3, 4 medios puntos y una disminución. Tomamos solamente un hilo del siguiente punto y otro hilo del siguiente punto.
tomamos la azada, pasamos y tomamos la azada y cerramos. Y esta es la secuencia que ahora vamos a seguir hasta terminar, así es de que sigamos tejiendo. Muy bien, he terminado la vuelta número 24 y con 4 puntos y una disminución, 4 puntos, una disminución, así todo alrededor, y nos tuvieron que haber quedado 40 puntos. Entonces la vuelta número 25 vamos a tejer ahora 3 medios puntos y una disminución. Así de que aquí está nuestro primer medio punto, 1, y pongo mi marcador. Y luego vamos al siguiente y hacemos el segundo. Vamos al siguiente punto y hacemos el tercero. Y ahora sí nos toca en el que sigue hacer nuestra disminución. Ya saben, tomamos solo una hebra y otra hebra del siguiente punto. Tomamos la azada, pasamos y cerramos. Y ahora esta va a ser la secuencia. Vamos a tejer 3 medios puntos, 1, 2 y 3 medios puntos, y vamos a el que sigue, vamos a hacer una disminución. Y así vamos a ir todo hasta terminar y dándole la vuelta, y ahorita los veo. Muy bien, ya terminé mi vuelta número 25 con 3 medios puntos, una disminución, 3 medios puntos, una disminución, y así. Y nos tuvieron que haber quedado 32 puntos. Y ahora la vuelta número 26, vamos a tejer solamente un medio punto en cada punto. Así es de que aquí, ya quité mi marcador y lo voy a regresar, y ya tengo uno. Y así vamos a ir tejiendo solamente toda esta vuelta con un medio punto en cada punto, lo cual quiere decir que vamos a terminar con nuestros mismos 32 puntos, y ahorita los veo. Muy bien, hemos terminado la vuelta número 26 con un punto en cada punto y con nuestros mismos 32 puntos. ¿Y qué creen? Ya hemos terminado. Ahora sí quitamos nuestro marcador y hacemos solamente aquí un punto deslizado ya para cerrar, un punto deslizado y una cadenita más, y vamos a cortar nuestro hilo un poco largo porque con este lo vamos a coser, a cerrar para coserlo. Aquí está, entonces aquí cortamos ya nuestro hilo, lo pasamos y vamos a enhebrar nuestra aguja y nuestra aguja lanera para irlo cosiendo. Pero antes de coserlo vamos a rellenarlo, ¿ok? Vamos a ponerle nuestro relleno a nuestro búho. Aquí está. Y lo rellena muy bien hasta que les quede más o menos gordito y que no esté ni tan ni muy muy, como dicen, ni tan lleno ni tan vacío. Bueno, déjenme seguir rellenando y ahorita los veo. Muy bien, bueno, pues ya le puse todo el relleno y ya más o menos quedó firme, pero y no tan lleno, miren, aquí todavía le puedo apretar, pero ya no le voy a poner más para que ya quede así bien, ya después lo distribuimos esto bien. Y ahora lo que ya enhebré mi aguja, y ahora lo que vamos a hacer es vamos simplemente a cerrar punto con punto, así miren, con nuestra aguja, así vamos a ir pasando. Y vamos a ir cosiendo nuestro búho, y así es como vamos a cerrar todos nuestros puntos. Solamente vamos a ir cosiendo punto con punto nuestro búho hasta que quede totalmente cerradito hasta el final, ¿ok? Entonces, así voy a irte cosiendo y ahorita los veo hasta finalizar, para comenzar ya con sus alitas de nuestro búho. Miren qué bonito, así como van a ir cosiéndole punto por punto hasta el final, y ya al último pues ya le hacemos un nudito y rematamos y vamos a esconder nuestra hebra. Muy bien, bueno, pues ya voy aquí a terminar, voy a hacer mi último punto y miren, ya quedó así cosidito. Y yo creo aquí voy a dejar yo este en espera porque luego simplemente lo voy a pasar hacia acá adentro, lo vamos a pasar por aquí y luego lo vamos a sacar por el lado donde está la alita, donde queremos poner nuestra alita, para con este mismo hilo aprovechar y coserle la alita
O ya sea que si ustedes quieren de una vez hacerle un nudito aquí, pues le lo hacen su nudito y ya nomás le pierden su hebra por dentro y la cortan, ¿ok? Pero yo pues la voy a dejar mientras aquí en espera, para luego con este mismo vamos a coserle las alitas con este hilo, una de las alitas. Y miren, así es como nos va a ir quedando ya nuestro búho. Ahora vamos a comenzar con su alita. Vamos a tomar de estas alitas, pues ya saben que vamos a tejer dos. Bueno, miren, de hecho, vean, así es como van a quedar sus alitas, que son estas. Entonces, aquí está. Entonces, lo que sí voy a hacer mejor, sí voy a cortar aquí mi hilo, porque estas alitas ya me fijé que como son de otro color, para que no se nos vean diferentes con este hilo de este tono, entonces sí voy a cortarlo. Y lo único que vamos a hacer es simplemente vamos a hacerle aquí un nudito. Vamos a fijarnos cuál es la parte de atrás, como aquí es la parte de atrás que me gusta para que sea, entonces lo vamos a pasar un poquito más hacia acá abajo, por aquí, para que aquí ya no se note. Y ya por aquí le hacemos otro pequeño nudito aquí, chiquito, de esta manera, simplemente aquí lo metemos y ya le hacemos un pequeño aquí nudito que no se vea, y otro por aquí. Y ya que está aquí, ya simplemente pasamos nuestro hilo más por aquí en medio, lo metemos por ahí por donde salió, y así simplemente lo vamos a sacar hasta lo más que puedan por la parte de aquí abajo, así, y luego ya se aseguran que lo acomoden bien para que no se les salga, y ya simplemente lo cortan, y así pues ya queda por dentro. Y ya ahora sí ya dejé terminado mi búhito, y entonces ahora sí vamos a comenzar con nuestras alas. Y ya siempre lo ponemos por aquí en espera. Yo ya hice una alita, miren, para aquí enseñárselas. Y entonces vamos a tomar ahora sí nuestro gancho, el más grande, que es del número 3. Y como les dije, si no quieren, pues pueden hacerlo con el mismo gancho, pero con este pues les queda la alita más grandecita. Y vamos a tomar nuestro estambre, que es el multicolor, y vamos a... Y también, como les dije, pueden usar el mismo color si no lo quieren, si no tienen de este multicolor. Y vamos a hacer un nudo bien reforzado, metemos así nuestro gancho, tomamos la lazada, pasamos y soltamos. Así es como se hacen los nudos bien reforzados. Ahora vamos a tejer 13 cadenitas, lo cual quiere decir que toma la lazada y pasan. Este es 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora vamos a comenzar y vamos a tejer 5 medios puntos, uno en cada cadenita, pero comenzando en la cadena número 2. 1, 2, aquí en la segunda cadena, metemos, sacamos y hacemos nuestro primer medio punto. Vamos al siguiente cadenita y hacemos el segundo, 2, 3, 4 y 5 medios puntos. Ok, ahora vamos a tomar la lazada y vamos a tejer 4 medios puntos altos, lo cual quiere decir que cuando tengan 1, 2, 3 hilos en el gancho, cerramos. Tomamos la lazada y vamos al siguiente punto. Metemos, sacamos y ya de nuevo tenemos 1, 2, 3 hilos en el gancho y cerramos. Ya llevamos 2, 3 y 4 medios puntos altos. Ahora tomamos la lazada y vamos a tejer 2 puntos altos, uno en cada punto, así de que hacemos el primero, tomamos la lazada, sacamos por 2, tomamos la lazada y sacamos por otros 2. Este es el primer punto alto. Vamos al siguiente y hacemos el segundo, 2 puntos altos y tomamos la lazada, y en la última cadenita vamos a tejer 5 puntos altos, allí mismo, 1, 2, 3
4 y 5 puntos altos en la última cadenita. Y ahora nos vamos a regresar tejiendo lo mismo que hicimos de este lado. Tomamos lazada y vamos aquí al siguiente punto y hacemos el primer punto alto y ponemos aquí nuestro hilo para irlo perdiendo, ya saben. Aquí está nuestro primer punto alto. Déjenme meter bien aquí mi hilo. Aquí está uno. Tomamos lazada y vamos al siguiente punto. Y hacemos el segundo punto alto. Y ahora vamos a tejer 4 medios puntos altos. Tomamos lazada y vamos al siguiente punto y hacemos un medio punto alto. Tomamos lazada y vamos al siguiente y hacemos el segundo, 2. Tomamos lazada y hacemos el tercer medio punto alto. Tomamos lazada y hacemos el cuarto medio punto alto. Y ahora nos toca hacer los 5 medios puntos. Así de que vamos al siguiente punto, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos. Y en la última cadenita, aquí en la cadenita que dejamos, que pasamos al principio, vamos a hacer un punto deslizado. De esta manera subimos con una cadenita y vamos a hacer 5 puntos deslizados, o sea que aquí vamos al primer punto de nuevo y hacemos 1 punto deslizado, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Y ahora vamos a tejer 4 medios puntos. Vamos aquí al siguiente punto y hacemos un medio punto, 1, 2, 3, 4. De hecho vamos a hacer 7 medios puntos. Entonces ya llevamos 4, 5, 6 y 7 medios puntos. ¿Ok? Ahora ya que tenemos nuestros 7 medios puntos, vamos a tejer 3 aumentos de medios puntos. Aquí está, en este siguiente punto hacemos el primer aumento, 1, 2 aumentos y 3 aumentos. Y ahora sí vamos a tejer lo que hicimos de regreso, lo que hicimos aquí, que va a ser 7 medios puntos, 1, 2, 3 y así hasta que completemos 7 medios puntos. Ya tengo mis 7 medios puntos y ahora vamos a hacer nuestros 5 puntos deslizados, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Y de nuevo vamos aquí al final y ahí vamos a hacer otro punto deslizado, lo cual quiere decir que aquí hicimos 6 puntos deslizados con un piquito que hicimos al final, ¿ok? Y ahora sí vamos a cortar nuestro hilo y aquí miren, aquí está. Vamos a hacer otra alita exactamente igual. Y vamos a, aquí hacemos una cadenita más para cortar el hilo y ya saben, lo vamos a cortar más o menos larguito para coserlo al cuerpo del búho. Aquí está, vamos a sacarlo y aquí pues ya voy a cortarle este hilito que me queda, que fue el que íbamos perdiendo. Ya lo cortamos. Y ahora sí, así es como quedan nuestras alitas. Y aquí ya tengo la otra lista para ponerse. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a dejarlas aquí por lo pronto y vamos a tejer nuestro gorrito, ¿ok? Vamos aquí a dejarlas por lo pronto en espera. Y ahora vamos a tomar nuestro color pumpkin y vamos a tejer nuestro gorrito.
Muy bien, bueno, pues vamos a seguir trabajando con nuestro gancho que es del número 3 y con nuestro estambre color pumpkin que es de del número 4 mediano. Y vamos a hacer de nuevo un aro mágico. Ya saben, ponen aquí su hilo, lo pasan por aquí arriba sin apretar para que puedan meter bien su gancho aquí dentro. Toma la lazada aquí y toma la lazada y cierra. Sacan su dedo y ya nos queda, miren, nuestro aro mágico aquí está dentro y lo vamos a apretar otra vez ligeramente para que no esté tan grande y no se nos vaya a abrir tanto. Dentro, más o menos como este tamaño, lo van a dejar porque no vamos a cerrar totalmente el aro, entonces más o menos procuren dejarlo como así porque va a ser la abiertita que va a tener arriba aquí para ponerle sus adornos, ¿ok? Entonces dentro de este aro mágico vamos a tejer 6 medios puntos. Entonces ya saben, hacemos el primero 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Y ahora sí vamos a hacer es la primera vuelta. Y la segunda vuelta vamos a tejer un medio punto en cada punto, pero vamos a, ya saben, aquí metemos en nuestro primer punto y vamos a poner aquí nuestro hilo para irlo de una vez aquí perdiendo. Tomamos la lazada y hacemos aquí nuestro primer medio punto y ya saben, ponemos nuestro marcador aquí para saber que aquí vamos a comenzar ya nuestras vueltas. Y como les dije, este aro mágico no lo vamos a perder, a cerrar totalmente, porque por aquí vamos a poner los adornitos del gorrito de la parte de arriba. Y esta vuelta vamos a tejer un medio punto en cada punto, así es de que tenemos que terminar con los mismos 6 medios puntos, ¿ok? Ya llevamos uno donde pusimos el marcador. Este es el segundo, 2. Y así vamos a ir tejiendo un medio punto en cada punto hasta completar nuestros 6 medios puntos. Estos son 3 y ahorita nos vemos. Muy bien, ya terminé la vuelta número 2 con mis 6 medios puntos. Y de seguro les quedó así curviadita, pero no se preocupen. Miren, vamos a jalar poquito el hilo y lo dejamos en espera. Y simplemente voltean de este lado. Y miren cómo quedó aquí el huequito nada más para ponerle los adornos de arriba al gorrito. Y ahora sí vamos a comenzar la vuelta número 3. Y este hilo pues ya se lo voy a cortar como ya lo fui perdiendo. Ya esto es lo que me sobró, ya lo corto para que no me esté aquí interfiriendo en mi tejido. Bueno, vamos a comenzar la vuelta número 3. Quito mi segurito. Y esta vuelta vamos a tejer un medio punto y un aumento. Así de que aquí vamos luego al primer punto y hacemos nuestro primer medio punto. Ponemos nuestro segurito. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Aquí está. 1 y 2. Y de nuevo en el siguiente punto solamente un medio punto. Y en el que sigue un aumento, 1 y 2. Y así vamos a continuar hasta finalizar, que viene siendo aquí, miren, pues ya de una vez le finalizo, es un medio punto. Y en el último punto un aumento, 1 y 2. Y de esta manera nos tuvieron que haber quedado 9 medios puntos, ¿ok? Entonces en la vuelta número 4 y la número 5 solamente vamos a tejer un medio punto en cada punto. Aquí está 1 y vamos a poner nuestro marcador y así vamos a tejer un medio punto en cada punto en esta vuelta. Aquí está 1 y vamos al siguiente y aquí hacemos el segundo, 2, 3 y así hasta completar toda la vuelta. Y luego la vuelta número 5 vamos a hacerle igual, un medio punto en cada punto y tenemos que terminar con nuestros mismos 9 puntos y los veo para comenzar la vuelta número 6. Muy bien, bueno, pues ya he terminado
mis dos vueltas de un medio punto en cada punto y sigo teniendo mis 9 puntos, ¿ok? Entonces la vuelta número 6 vamos a tejer 2 medios puntos y un aumento. Así de que aquí hacemos el primero, 1. Y luego ponemos nuestro marcador y vamos al siguiente punto y hacemos el segundo medio punto y en el que sigue un aumento. 1 y 2. Y así vamos a continuar esta vuelta y tenemos que terminar con 12 puntos. O sea que aquí en el que sigue hacemos 1, en el que sigue otro medio punto, ya son 2, y en el que sigue un aumento. 1 y 2. Y repetimos lo mismo, un medio punto, 2 medios puntos, y en el último que sigue un aumento. 1 y 2. Y así nos tuvieron que haber quedado 12 medios puntos. Y la vuelta número 7 y 8 vamos a tejer solamente un medio punto en cada punto. Así es de que quitamos nuestro marcador y hacemos el primero. Y esta es la vuelta número 7. Y vamos a tejer, ya saben, solamente un medio punto en cada punto. Y al terminar la vuelta 7 y 8 vamos a terminar con los mismos 12 puntos. Muy bien, bueno, pues ya he terminado la vuelta número 7 y 8 con un medio punto solamente y tenemos los mismos 12 puntos, ¿ok? Tenemos 12 puntos en total. La vuelta número 9 vamos a comenzar y vamos a tejer 3 medios puntos y un aumento. Así es de que aquí está el primer medio punto. Ponemos nuestro segurito. Aquí está 1. Vamos al siguiente punto, 2 y 3 medios puntos y en el que sigue un aumento, 1 y 2. Y ahora esta es la secuencia que vamos a seguir, vamos a tejer 3 medios puntos, un aumento, 3 medios puntos, un aumento y vamos a terminar con un total de 15 puntos. Muy bien, bueno, ya he terminado, ahora vamos a comenzar la vuelta número 10. Y la vuelta número 10 vamos a tejer 2 medios puntos y un aumento, pero solamente vamos a tomar la hebra de aquí al frente, de que está de nosotros, así es de que vamos a tomar solamente una hebra, y aquí hacemos nuestro primer medio punto, y ponemos nuestro marcador, y vamos al siguiente punto, y tomamos también solamente una sola hebra, la que está enfrente aquí de nosotros. Ya tenemos 2 medios puntos y ahora vamos a hacer en el que sigue un aumento. También igual tomando solamente una hebra. Aquí está 1 y 2. Y esta es la secuencia ahora que vamos a seguir. Vamos a tejer 2 medios puntos y un aumento, 2 medios puntos, un aumento, 2 medios puntos, un aumento, solo tomando la hebra del frente, ¿ok? Entonces pues sigamos tejiendo. Aquí ya voy a seguir, aquí ya nos toca un medio punto y en el que sigue otro medio punto y ahora sí en este nuestro aumento, 1 y 2, solo tomando la hebra del frente. Y así vamos a continuar y vamos a terminar con un total de 20 puntos. En la vuelta anterior que era la 9 tuvimos que terminar con 15 puntos. No sé si se me pasó decirles, y en esta vuelta que es la 10, vamos a terminar con los 20 puntos, ¿ok? Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, pues ya he terminado, y ahora sí, la vuelta número 11, vamos a tejer 3 medios puntos y un aumento, pero esta pues ya vamos a tomar los puntos normales, ¿ok? Entonces aquí, así todo el medio punto. Aquí está el primero, este es 1, y vamos al siguiente, hacemos el 2 y en el que sigue 3. Ya tenemos 3 medios puntos y en el que sigue nos toca un aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Y miren, si se fijan, pues ya con este quedamos, ya el gorrito pues ya se va a empezar a tejer hacia este lado. Así es de que sigamos tejiendo. Entonces vamos a seguir esta secuencia.
tres medios puntos, un aumento, tres medios puntos, un aumento, y los veo al terminar y tenemos que terminar con 23 puntos. Muy bien, bueno, pues ya terminé y ahora sí vamos a quitar nuestro separador de puntos y vamos a tejer aquí, vamos a hacer aquí solamente un punto deslizado porque ya hemos terminado nuestro gorrito de brujito. Entonces hacemos una cadenita más y vamos a apretar bien y vamos a cortar también el hilo un poco larguito para luego coserlo a nuestro búho, ¿ok? Entonces ya aquí simplemente vamos a sacar así nuestro hilo y miren, ya tenemos aquí nuestro gorrito de brujita, de brujito, porque es un búho. Bueno, ahora vamos a, antes de ya empezar a decorar nuestro búho, vamos a cortar nuestras hebras que van a ser la parte de aquí de este ojo y vamos a hacer más o menos, yo ya corté unas, las de un ojo, vamos a hacer más o menos estas así. Cortamos una hebra más o menos larguita, no tanto, simplemente para hacerles un nudito. Entonces aquí la ponemos y vamos a cortar hilos de 5 centímetros. Déjenme ver, aquí está, de 5 centímetros vamos a cortar hebras, 10 hebras de 5 centímetros, aquí está, la ponemos aquí y ya que tengamos nuestra medida, que son 5, déjenme ver, aquí está el 5. Ya que tengamos nuestra medida, vamos a ya simplemente le doblan aquí, pues para que no estén cortando de una por una, y hacen esto, y ya más o menos que les queden igualitas, aquí, de esta manera. Déjenme ver aquí cuántos llevo. Aquí ya cortamos y ya simplemente aquí vamos a cortar. No importa que no queden exactamente así parejitas porque de todos modos no quedan parejas todas, para que queden así disparejas como dicen. Entonces vamos a poner 3 y 2, 5, 5 de esta manera, atravesadas así. 5 hebritas, eso sí procuramos que queden aquí en medio, así de esta manera, 5, las ponemos así y vamos a cortar otras 5, aquí ya tengo 2, 4, 5 y las vamos a acomodar de inversas, así como si fuéramos a formar una cruz, así de esta manera, ok, y ya simplemente vamos a hacerle un nudito aquí en la parte de en medio, así uno bien fuerte y no importa si se les vuelven a desacomodar porque luego ya después las acomodamos, ok, y otro para que queden bien resistentes y ya simplemente nos vamos a cortar la medida de los otros, lo que nos quedó así de esta forma. Esta me faltó un poquito más y como les dije, no importa que no queden exactamente igual, ya después ustedes ya que las tengan, pues ya aquí ya les acomodan y ya si ven que unas les quedaron muy 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 largas o otras muy disparejas, pues medio aquí tratamos un poquito de emparejarlas así y ya simplemente cortan las que queden, vean que están muy mucho muy largas, así de esa manera, ok. Bueno, pues ya que tenemos más o menos cortados así, vamos a hacer otro igual para nuestro otro ojo, que es el que ya tengo yo aquí, ¿ok? Entonces antes de, vamos a, ahora sí a tomar nuestro búho y vamos a enhebrar nuestra hoja con el hilo del delgadito que tengan con el que hicimos las alitas, o el otro cafecito con el que ustedes les haya quedado por ahí un hilo larguito, y simplemente miren, vamos a fijarnos, ¿dónde está la costura de atrás? Aquí está la parte donde se ven las uniones que fuimos haciendo. Entonces esta es la parte de atrás y esta es la de adelante. Y vamos a coserlo, vamos a hacerle un nudito aquí al final.
y lo vamos a pasar por aquí porque aquí va a quedar pegado aquí nuestro sombrerito, nuestro gorro, entonces ahí pues no se va a ver las costuras. Entonces lo pasamos por aquí y vamos a ubicar más o menos donde nos quede así un ojo. De esta manera vamos a poner uno de nuestros botones así, que es los que vamos a poner. Vamos a procurar que nos queden más o menos como al nivel aquí de la orejita, aquí, de así, de esta manera. Entonces simplemente primero vamos a pasar nuestro hilo más o menos como alrededor por aquí, no importa. Aquí este le dejamos un poquito larguito para luego hacerle un nudito aquí a esta parte. Ok, entonces pasamos aquí nuestro botón, ahora sí acomodamos nuestro ojito, como acomodamos aquí los hilos que más o menos le queden así, esparciados estos, así de esta manera, y tomamos nuestro botón y simplemente vamos a pasar por aquí y le vamos a dar una cosida a nuestro botón, así dejando enganchados los hilitos, y vamos a pasarlo por aquí y simplemente lo pasamos por alguna parte de aquí arribita, más o menos esta parte así. Y eso es lo que se trata, de dejar enganchados solamente los hilos para que no se les muevan, ¿ok? Así, y ya que lo engancharon, se fijan, aquí esta parte está la otra parte donde cosimos, entonces ya nada más pasamos del otro lado donde está el otro agujerito que nos falta, porque son cuatro agujeritos, y ahora sí vamos a pasarlo. Así dejamos enganchados nuestros hilos. Aquí de esta manera. Y hacemos lo mismo con este. Y ya que está, si quieren contar, miren, más o menos está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como en la 8, en la línea número 8, más o menos por ahí. Es donde está la altura del otro botón, y ya que está por aquí pues ya simplemente vamos a pasar nuestro y aguja de este lado. No sé si se les hace difícil así, primero la pueden sacar de este lado como gusten, ok. Entonces ya simplemente pues ya aquí vamos a pasarla de este lado. Se me hace que se me pasa, es otra de mis la aguja aquí. Bueno, creo que es más difícil de esta manera, entonces lo que voy a hacer es mejor vamos a sacar aquí nuestra aguja más cerquita, porque si no, no se va a poder de esta manera, está muy largo, entonces mejor la sacamos por aquí. Y es que escogí una aguja que no era, debía haber puesto una aguja más angostita, porque aquí el hilo es el que no quiere entrar. Sí, es la cabecita de esta aguja. Entonces, si ustedes quieren, pues mejor usan una aguja normal con la que uno cose y así pues ya les entra bien. Como que este tiene el hoyito más pequeñito, este botón, y ese es donde no quiere entrar aquí. Entonces voy a procurar usar una aguja normal de las otras para meterle este hilo, ¿ok? Entonces, sí, aquí es donde se me quedó atorada. Bueno, voy a cambiar mi aguja y ahorita seguimos, pues de esa manera van a poner el otro hilo, ¿ok? El otro ojo. Muy bien, bueno, pues ya fui por mis alpargatas, mejor estas, que con este es más fácil de sacar la aguja. Pero entonces, bueno, ya ustedes ya le ubican aquí de dónde quedó el hilo y meten por su primer hoyito, meten aquí en el segundo y se aseguran de que dejen unida esta, la parte de aquí, ok, que lo dejen enganchado a la parte de los hilitos, y como les digo, ya ustedes ya le acomodan bien en su casita donde le van a coser bien, y ya, entonces voy a terminar cosiéndole y ahorita los veo.
Muy bien, bueno, pues ya se los puse y cuando saquen su aguja, procuren sacarla aquí por el mismo lugar donde lo metieron para que aquí le hagamos un pequeño nudito y no se nos desamarre, ¿ok? Y no se nos vaya nada a salir. Y ya que ya le hicieron su nudito, de una vez también aprovechan y con este le dan unas pequeñas puntadas a la parte que va a ir aquí atrás. Aquí miren, con el mismo hilito más o menos las vamos a recortar luego, pero el caso es que aquí le dan unas puntaditas antes de que cosamos nuestro hilo, ¿ok? Entonces ustedes más o menos ahí le acomodan unas hojitas, otras para aquí al frente y le dan unas puntaditas, le hacemos un nudito y luego ya con este cortamos el hilo y le cosemos el sombrerito. Bueno, ya que le hicieron su nudo y todo y le cosieron, ya le corté lo demás, ya saben, ya le hice un nudito y todo y vamos a sacar nuestra aguja de nuevo por la parte de aquí atrás hasta el final y ya simplemente acá cortamos nuestro hilo para que luego ya quede por dentro. Y ahora lo que vamos a hacer, miren, vamos a, ya que le recortaron aquí su pastito y todo eso, vamos a poner nuestro gorrito aquí y le vamos a poner un poco de silicona para pegarlo y que no se les mueva y ya simplemente después con la aguja le cosemos alrededor. Y de igual manera vamos a ponerle aquí, miren, ya le pegué un ojo, ya simplemente aquí le ponemos un poquito de silicona en medio y vamos a pegarle su otro ojito. Así es de que de esta manera es como van a pegarle sus ojitos, ¿ok? Aquí simplemente ya nomás le ponen el ojito, así, se lo presionan un momentito y ya les va a quedar. Y miren qué bonito nos va quedando nuestro búho. Y para pegarle su nariz, de igual manera, simplemente nada más vamos a más o menos ubicarla donde les quede aquí bien y le vamos a poner un poco de silicona también para que quede bien pegadita en la parte de aquí en medio donde la vamos a poner. Y simplemente vamos a meter nuestro naricita y ahí se la detenemos. Y miren qué bonito nos va quedando nuestro búho. Y también de igual manera, ya si le quieren coser aquí su botón o simplemente ponerle un poco de silicona para que vean aquí para que se les detenga y luego ya si quieren pues le pueden coser ustedes. Ya eso es elección. Si con el mismo hilo con el que cosimos le quieren dar unas puntaditas, está bien. Bueno, voy a ponerle aquí silicón y a coserlo y vamos a ver qué tal nos quedó nuestro búho, ¿ok? Bueno, pues miren, vean, así es como nos ha quedado ya nuestro hermoso búho. Al final también aquí le di unas cosidas, pero nada más lo cosí como de la mitad hacia acá arriba para dejarle sus alitas libres. Y si se fijan, había tejido las otras alitas, pero me gustaron más en el color de su cuerpecito, así es de que se las volví a tejer y se las puse de este color. Por si ustedes quieren tejerlas de este color, pues se les ve más bonitas, porque ya después no me gustó con el blanco aquí. Bueno, eso es todo, miren, también no olviden por pegarle aquí arriba por dentro con silicona las partes de que igual que le pusimos aquí atrás y vean qué hermoso nos quedó. Espero que les haya gustado. Ya saben, mi nombre es Patricia Brusian y todas mis creaciones se las hago con mucho amor de parte de Patty, o sea, de mí. Y nos vemos al próximo y miren qué hermoso nos quedó nuestro Harvest Búho con su gorrito y todo. Si ya por aquí le quieren dar una recortadita, muy bien. Y miren de lado, este sí que es un búho bien hermoso. Vean qué hermoso sus alitas. Y todo. Bueno, es todo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.